Bienvenidos a Primeros Comienzos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito de Primeros Comienzos. Vamos a continuar con nuestra increíble y maravillosa historia. Tenía muchas ganas de grabar. He tenido un inicio de semana súper turbulenta, ya os contaré. Pero aquí estamos dándolo todo como siempre. A ver, nos habíamos quedado en esta situación, ¿vale? Ahora vamos a ir con Nora y con Elliot, que se habían ido a Selva Dorada. Pero es que acaba de arrancar el juego y mirad quién está aquí ya. O sea, eres una pesada parca que tienes que tener tu protagonismo en cada episodio de la serie. Siempre tiene que aparecer, y es que Priscila se nos va. Priscila se ha hecho anciana. Bueno, anciana no, viejísima ya, que ha dicho hasta luego, aquí me quedo, ¿vale? Que se va, que se va de viaje. Y bueno, bueno, está ahí bugueada con el cojín. Bueno, Mara está un poco hasta las narices, sinceramente. A ver, hija, levántate de ahí porque me están dando los 7 males. Verte ahí, Puget, levántate. Mara, como os dije, está muy harta y no le gustan mucho los planes que tiene Abby para sus bebés ni para ella. Abby, ¿a dónde vas? Así tan fresca. Que tiene que hacer menos 57 grados aquí fuera, con las plantas reseteadas, que me tiene hasta las narices esto ya, de verdad. En fin, yo lo que quiero... ¡Oh, no! ¡Se ha muerto la otra planta vaca! Nos hemos quedado sin plantas vaca. No ha soportado el invierno. Está un poco fatal de la vida. Bueno, pues nada, hija. Ven aquí a chuchar a tus nietos, que los amas, los adoras, y darle el biberón. Bueno, pues Mara no quiere que su madre se salga con la suya, que te levantes de ahí. Por favor, que estaba viendo la tele. Y es que tú dime, ¿quién se levanta así? En fin, ahí en cuclillas, culo en pompa. Y con la nueva opción del mod, que ya os enseñé en varios vídeos, tenemos la posibilidad de dar en adopción a los bebés, ¿vale? Y esto también entra en los planes de Abby, como os digo. Aunque ya Mara está un poco hasta las narices de lo controladora que es su madre, pero realmente Abby tiene buen corazón y lo hace por el bien de los críos. Entonces, el plan de Abby es que tanto Nora como Elliot se reconcilien y formen una unidad doméstica independiente para que puedan adoptar como propios los bebés de Mara que no quiere. Creo que me he explicado bien. Entonces, para ello, nos vamos a ir con ellos, ¿vale? Porque los dejamos muy acaramelados en el episodio anterior. ¿Dónde estáis? Ah, que está aquí en la piscina metido. Vale, es que habíamos tenido una noche de pasión bajo las nubes. Vale, odio el ejercicio físico. No le gusta el ejercicio físico, pues estás cuadrado, hijo mío. No me convences con tus argumentos. Y Nora está aquí fuera, ¿vale? Que está muy coqueta. Bueno, yo creo que tenemos que hablar las cosas, ¿vale? Tenemos que charlar. Me encanta este ambiente romántico que hay aquí en Selva Dorada. Un poquito sí, sí me gusta, ¿eh? Nora ha venido con las ideas muy claras. Recuperar el amor de Elliot. Voy a celebrar el cumpleaños de los dos, ¿vale? Porque están a punto de cumplir años. Elliot está a puntito de caramelo. Y a Nora le quedan 2 días, como veis. A Elliot 1 y a Nora 2. Así que les voy a celebrar el cumpleaños juntos y se van a convertir ya en
jóvenes adultos. Cosa que es bastante guay. A ver, Elliot, ven aquí. Nora y él, yo creo que tienen un poco la relación dañada todavía, pero vamos a intentar solucionar eso, ¿vale? Lo de los hijos, mejor no hablarlo, porque si tocamos el tema de los hijos, Elliot ya es padre de dos criaturitas. Es, ahora que lo estoy pensando, hablar sobre el tema de los hijos, si queremos que tengan en adopción a los hijos de Mara. Aunque eso es el plan de Abby que tiene ella en su cabeza, pero bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Adoro. Estos dos estaban destinados desde el principio y así va a ser. Aunque Elliot tuvo ahí un pequeño... ¡Oler perfume! ¡Huele! Madre mía, hijo. ¡Cuánto amor que desprende mi corazón! Ven aquí, vamos a elogio super romántico. ¡Atontado por oler el perfume! Este sim huele muy bien. Pues hijo, ni que fuera perfume de yo que sé. Revelar encaprichamiento amoroso. Te sigo queriendo, Nora. Te amo, te adoro. A ver. Oye, ¿te puedes dar la vuelta? Gracias, besar. Venga, venga, venga. Venga, Elliot dice, wow, mírate, Nora. Debería ser un crimen verse también. ¡Uy, qué piropo! Hoy hay tema. Hoy hay tema, pero vamos, ya te lo digo. A ver, Nora, tú lo que tienes que hacer es abrir la mente, open mind. Que tu madre te convenció muchísimo, porque Abby tiene un poder de convicción maravilloso, te lo digo yo. Abby lo tiene ahí todo controladísimo. Ñiquiñique con Nora, ahora hacemos ñiquiñique. Ahora hacemos ñiquiñique, bueno, ¿por qué no lo hacemos ya? ¡Hoy! Esto es amor de verdad. Me encanta eso, es genial. Vamos a hacer un ñiqui ñiqui del bueno, venga, va. Atmósfera amorosa. Por rasgos del solar. Ah, que este solar tiene eso. Nos han mandado un mayordomo aquí y todo. O sea, Abby ha pensado en todo, ¿eh? Uy, que se van arriba. Venga. ¿Amamos o no amamos? Sí. Yo digo que sí. Venga. Que esto está hecho ya, ¿eh? Esto está hecho. Elliot, acaba de convertirse en buenos amigos. Vale, están... Bryce dice, casi me quitan el teléfono porque mis padres se enteraron de lo que estábamos hablando. Solo hablaré contigo en la escuela, adiós. Pues chico, vete a cagar tres veces, ¿me entiendes? O sea, a ver, ¿qué es eso de dormirse? Nada, wake up. ¡Ay! Se ha quedado con ganas. Vístete. ¿Esta qué la pasa? Uy, que huele a choto marino. Date un baño, venga. Y haz caca. Bueno, hace ese test del embarazo. No creo que se haya quedado embarazada porque no estaba en sus días fértiles ni nada de eso. Y coger agua, que estás deshidratada, hija. Y hueles a choto. Ahora la besas. Tranquilidad, por favor. Nora está ready. Está cagando, le han entrado ganas. Vamos a dejarla ahí. Intimidad. Uy, tú tienes ganas de hacer pis. Pues ven aquí que tenemos aquí un baño estupendo. Caca puesta, no, usar. Un pipí. Vale, Nora no está en estado. Ok, yo estoy dudando mucho de la fertilidad de Nora, ¿eh? Porque al principio de la relación de estos dos lo intentamos varias veces y no hubo manera. ¿Os acordáis? No hubo manera. Bueno, ven aquí, querida, tienes sueño, no te preocupes. Ahora vas a dormir, pero espérate, romántico. Vamos a pedir a ser novio de nuevo. En plan, Nora, quiero recuperar lo que teníamos. Vamos a hacerlo en plan locura, ¿vale? En plan a lo loco, nos amamos aquí, estamos en un sitio desconocido. Acaban de convertirse en novios. Oye, ¿por qué no os atrevéis a volver a forjar ese compromiso que teníais? Cuchichear sobre... En plan a lo loco. En plan a lo loco. Proponer matrimonio. Te voy a volver a enamorar. Eso es lo que se ha propuesto Elliot. Y creo que lo está consiguiendo, sinceramente. Y preguntar si quiere tener hijos. ¿Vale? Que ese es el plan ideal que tenía... Abby, como os digo. Elliot está proponiendo matrimonio. Vamos. Di que sí. Ha dicho que sí, ha dicho que sí. Se viene. Se viene. Te lo digo ya, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué amor! De verdad. Me encanta.
Vale. Mira, esto lo voy a poner en el frigo. No me molestaría tener un hijo. Tampoco me molestaría no tener uno. Bueno, es un poco neutral ahí en el tema. Les voy a decir que se duerman, ¿vale? Aquí llevamos otro horario diferente que donde vive Abby, Mara y Connor. Así que, bueno, los chicos, o sea, Anya y Marcus, los bebés, van a crecer también pronto. O sea que bueno. Vale, ya es por la mañana, son las 8:30. Creo que ya han descansado suficiente, ¿eh? Despiértense, queridos. Sí, suficiente. Nos vamos a ir a celebrar y nos vamos a ir al centro del pueblo, este, de Selva Dorada. Oye, porque para casarnos estaría bien descubrir todos estos sitios, la verdad. Aquí me siento un poco en Selva Dorada, en el Uncharted, te lo digo yo, ¿eh? O en el Far Cry, todo ese rollo, pescata. Ven aquí, contemplar. A ver, cómete el plátano frito. Venga. Give me plátano frito, que tengo un hambre que devoro. Ya casi el cumpleaños de Anya y de Marcus. Os he dicho que van a crecer. En este episodio les hacemos infantes. Bueno, lo que voy a hacer es irme a explorar un poco. Y se van a casar en el puente este aquí, que es súper bonito. Así que voy a empezar a explorar un poco, ¿vale? Venga, Elliot, hazte el machito delante de... Abrirse camino con las manos con un machete. Hazte el machito, venga, venga. Venga el machito, saca el machete, venga. Le está diciendo, Nora, te voy a llevar a un sitio especial que te va a encantar y es súper bonito. Ya verás. Venga. Mira, Nora, mira. Está llamando Connor. Hola, cariño, soy papá. ¿Cuándo vas a venir a verme? Me he dedicado en cuerpo y alma a criarte. Al menos podrías pasarte de vez en cuando a decirle a tu viejo padre que lo quieres, ¿no? Querido, estoy de vacaciones. No puedo, pero me alegro de hablar de... Iré a verte mañana. Y ya está, y se queda tan contento. Espero que nos veamos, que sí, hombre. Elliot, ¿quieres abrir? Tanto machito. El lugar del templo también es muy bonito, la verdad. Mientras Elliot inspecciona... Nora, ya estoy equivocando aquí con los nombres. ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Ah, que ha atravesado. Vale. Pues... quiero que hagas una foto, querida. A ver, árbol de aguacate. No. Haz una foto porque esto tiene que ser espectacular verlo en persona. Hacer foto. Venga, querida. Ponte ahí, ahí. Así, con este filtrito que se ve súper bonito. En las cascadas de Iguazú o del Niágara o de lo que... ¿cómo se llame este sitio? Aquí. Foto. Voy a sacar un par porque... por si acaso, ¿sabes? Ahí. Muy bonito. ¿Le gusta la fotografía? Le encanta. Le apasiona. ¡Ay! ¡Jaguar! Elliot oye un gruñido. Se gira despacio. Y ve a un jaguar que patrulla por la selva con algo brillante entre los dientes. El felino aún no lo ha visto. ¿Debería quedarse inmóvil y esperar a que se vaya o intentar asustarlo? Por suerte, un fuerte ruido que suena en la lejanía capta atención del animal y este sale disparado. Menos mal... ¿Dónde estamos? Quiero buscar un lugar bonito para que Elliot pida matrimonio definitivo. Sinceramente. No sé muy bien qué esperar del templo. Templo Omniscano. Persecución por la selva. Susto de jaguar. Madre mía, que está llevando a todos los disgustos. Arqueología absoluta. El templo es bonito, sinceramente. Está nublado y me preocupa. No se vaya a poner a llover una tormenta selvática de esas que hay. Y nos deja aquí a todos un poco churururu. A ver, yo creo que hemos abierto aquí un cofre del tesoro ya. A ver, ábrete. Porque, madre mía, menudo jaleo, ¿eh? De templos y de movidas. A ver qué hay. ¿Encontramos algo gordo o no? 3000 y pico. Exploración del templo completada. ¡Toma ya! Nos han dado una reliquia de 8000 simoleones. Y esto que es base de reliquia caos. Un fragmento superior de reliquia. Ah, vale. Bueno, esto es para fusionar, hacer movidas, invocar a los seres malvados de la naturaleza o algo así. Bueno, el polvo este lo vendo porque no lo voy a volver a usar, ¿sabes? Estamos aquí viviendo de adventure. Ascenso exploradora de nivel Pegaso. Encima me ascienden. Soy una exploradora nata.
Ya te lo digo. Bueno, los dos con mascarillas faciales y todo, pero vamos a ver esto qué es. Romántico, besar las manos, dar beso apasionado. Te quiero, te amo. Por completar 100 caprichos entre todos los Sims, extravagante. Ah, muy bien, estupendo. Y este rayo de sol, ¿qué se debe? Bendición del sol personal. Alegra e ilumina mi día. Pues mira, con mascarilla, que me quiero casar. Casarse inmediatamente. A lo loco. Ay, 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 que me voy. Por las alturas. A lo loco, Que se viene. Se viene Bodorrio sorpresa. Aquí, delante del dios Chichen Itza. O como se diga. Yo te quiero, te amo, por siempre jamás. Mira qué bonito. No se ha quitado la mascarilla, Elliot, pero bueno. Nora sabe que esto es lo que tenía que hacer. Está muy contenta y muy feliz por el acontecimiento y por haber recuperado a Elliot. Es que tú imagínate casarte aquí, en mitad de un templo maya o de lo que sea este. En mitad de la nada, Ahí, ahí, ahí. Habéis sacado otra vez los anillos que tirasteis aquel día. Ahora sí, hay bodorrio y no hay escape de la novia ni nada de nada raro por ahí, como pasó la última vez. Bueno, pues ha sucedido y pues ahora que quiero es que se vayan a vivir juntos en plan a una unidad doméstica sola, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Se ha hecho de noche de repente, se ha oscurecido. Realmente sucedió, sí, sí, por fin. Os habéis casado, por fin. Bueno, pues aquí os quedáis con ese sol que os alumbra. Ay, madre, que me bajo el piso y todo. Y con una reliquia que vale un montón de simoleones, Mira, mira. Oye, si la vendo en el pueblo, igual me gano un buen dinerito, Ahora que lo estoy pensando. Porque nos tenemos que volver ya de ya a Villagallina de la Bolsona. Y si recordáis, bueno, vamos a adoptar a los bebés, a Anya y Marcus. Y si recordáis, ellos vivían en la ciudad cuando comenzó Nuevos Comienzos. Así que se viene mudanza, ¿vale? Van a intentar tener una oportunidad. Porque si adoptan a los bebés, tienen que alejarse de Mara. Por cierto, he visto que Elliot tiene una pieza de cámara en su inventario increíble. Así que le voy a hacer una foto a Nora. Nora, te voy a hacer una foto, ven aquí. Y la ponemos de recuerdo. Uy, 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 por favor. Me ha gustado la anterior, esta. Lo que pasa, hija, es que necesitamos aquí una iluminación excelente. Esta. ¡Qué bonito el filtro! Adoro. Ay, pero es que está muy así. Esto va a quedar muy bonita. Voy a hacer la foto de los tres tamaños. Ahí. Vale, no puedo vender. Estoy poniendo aquí una mesa. A ver si la... Pero no la puedo vender porque estoy fuera de mi casa. Así que nada, nos vamos a ir ya definitivamente. Vale. ¿Pero qué hace, muchacho? Ñiqui-ñiqui en solitario. De eso nada. Vamos a hacer un ñiqui-ñiqui en la ducha. Venga. Que ahí nos gusta mucho con Nora. Está ya en la Spooky Season. La mayordoma. Y se me ha puesto un gorro de bruja. No puedo más con estas mujeres. Voy a pedir a domicilio una tarta de cumpleaños. Ahí está. Porque van a crecer mientras hacen el buen ñiqui-ñiqui. Ahí para adentro. Venga, que tienen que crecer mis chicos. Y tú te puedes vestir, por favor, que vas por ahí con todo colgando. Y se te va a ver que está ahí la mayordoma. Sin vergüenza. Bueno, yo creo que tenéis que pedir una separación temporal. No. Esto es el módulo 10 del mod de Juju Wellness. Voy a hacer un vídeo aparte. ¿Vale? Porque con este nuevo módulo que acaba de salir público y yo ya lo tengo en español, vamos a poder no divorciarnos, sino separarnos y retomar la relación o bien dejarlo definitivamente. Está guay y vamos a probarlo en un vídeo aparte, ¿vale? ¿Dónde está mi tarta? Uy, aquí está. Déjate de besuqueos y acepta la entrega. ¿Quieres poner...? Ahí. Elliot, tú eres el primero que cumple años, así que venga, soplar velas, pedir un deseo. Pedir un deseito y a cumplir años. ¡Que sea feliz por siempre jamás! Happy birthday to you. Happy birthday. Venga, hijo, más fuerza. Ahí.
Venga, crece, Elliot. ¡Elliot! ¡Joven adulto! ¡Yuhu! Le voy a decir que sea exigente. Venga, ahí. ¡Ah, la juventud, querida! Toma ya. Y la siguiente vas a ser tú. Añadir velas de cumpleaños. Venga. Y vas a pedir un deseo también. ¡A Nora! ¡Nora! ¡Norita, Nora! Se nos ha hecho súper grande enseguida. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ahí, querida. ¡Ole! ¡Yuhu! Uy, qué bien nos ha venido esta serpentina. Y de rasgo también va a ser exigente, va a ser romántica. Y vas a ser familiar. Venga, familiar. Ahí, lo tienes todísimo. Y si añado vela nupcial, bueno, nos va a valer para todo, ¿eh? Cortar tarta nupcial. Nos va a valer para todo, realmente. A ver. Sí, sí, sí. Lo van a hacer como se acaban de casar. Venga, pues oye. Este momentazo que yo siempre me gusta hacer. Venga, ahí. Amor. ¡Oh! Casarse en secreto mola mucho. Y me encanta hacerlo aquí de vez en cuando. Bueno, pues nada. Ya está el festín. Uy, tienes que hacer pis. Corre. ¡Corre! ¡Caca! 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 Aprieta, 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 que se asoma la tortuguita. La tortuguita se asoma. Bueno, pues ya que hemos hecho todo, ya han crecido. Han estado varias semanas fuera de casa, ¿vale? Y bueno, pues ya es hora de volver. Madre mía, lo que tienes ahí atascado. Ya es hora de volver a casa. Ya es hora. Así que vamos a coger las maletas. Nos vamos a la terminal del aeropuerto. Y nos vamos a casa, ¿vale? Van a mudarse, que por cierto lo podemos hacer ya de ya en cuanto lleguemos. Y van a adoptar a los babies, ¿vale? Finalizar vacaciones, irse a casa. Ya llegamos a casita. Que aquí sigue la nieve bastante on fire, la verdad, las cosas como son. Venga, vamos aquí dentro porque Abby hay mucho que contar, querida. Sentarse. Venga, Abby, querida, ven aquí. Oye, no sé cuánto queda de invierno. Sí, sí, pues quedan unos días todavía, ¿eh? Y no tanto para el cumpleaños de Mara, que es el sábado de la semana que viene, como veis ahí. Cumpleaños. Interesante. Por cierto, Elliot tiene aquí esto, que creo que lo voy a vender en el pueblo, sinceramente, porque nos podemos gastar de ahí, o sea, lo podemos vender a un buen dinerito. Y bueno, yo creo que el tema del jardín, al haberse echado a perder todas las cosechas, estamos teniendo un poco de crisis aquí, ¿eh? Porque ya no nos da tanto dinero como antes, pero es por el tema que hemos tenido con las cosechas. Pero bueno, tenemos ahorrado bastante dinero, ¿eh? Bueno, madre, hemos cumplido nuestro objetivo, hacerse mejores amigas. Mamá, hablar de la nueva pareja, vamos a... te voy a contar recuerdos. Ay, emocionarse por casarse. Celebrar matrimonio. Madre, I'm happy for this. Recuerdos, anunciar compromiso. Te lo voy a contar todo, ¿vale? Todo. Uy, muro de notificaciones lleno. Le está contando todo el cotilleo, ¿eh? Mira, 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 mira. Bueno, mamá. Compartir noticias sobre promoción. Es que te tengo que contar todo. Es felicidad. Abby está contentísima de que le haya hecho caso su hija, ¿vale? Se haya casado, celebrar matrimonio. Yo creo que Connor quiere mucho a Mara realmente, ¿eh? Yo creo que le quiere mucho. Pero Mara, pues, tiene sus problemas, la pobre. Y en esta familia no encaja, como veis. Además se siente triste, soledad. Te sientes triste por no haber pasado tiempo suficiente con otros Sims. Me da pena realmente. Y yo creo que ella aquí no encuentra su lugar, ¿eh? Pero estoy seguro, me ascendieron. Estoy seguro que ella tiene... Que ella tiene en plan cositas, ¿eh? Lo tiene. Espero que el matrimonio funcione para ti. Pues claro que sí. Bueno, Abby está contentísima. Míralo. Bien por ti, por noticias de matrimonio. Y está contenta de que su hija la haya hecho caso. Los niños no van a crecer todavía porque necesito que aguanten un poquito. Porque los tengo que dar en adopción. ¿Vale? Y se los voy a dar a ellos. Así que vas a coger el teléfono. No sé si hacía desde el teléfono o desde la... desde el ordenador. Seguro es desde aquí. A ver. Vamos a buscar casa inteligente. No, no, no. En mi hogar.
abandonar la unidad doméstica y mudarse. Nos vamos a mudar a un pisito en la ciudad con Elliot, ¿vale? Ellos quieren, pues eso, viajar. Quieren pasar a formar parte de algo más, ¿de acuerdo? Y quieren formar su propia familia, su propia vida. Entonces van a ir ellos dos juntos. Voy a transferirles dinero, por supuesto, porque tienen que empezar de cero y Abby, pues se lo puede permitir. Les va a ingresar 55.000 simoleones, que es un dineral, ¿de acuerdo? Para ir tirando, para comprarse, pues, las primeras cosas, alquilar el piso, ya se comprarán algo, en fin. Les voy a mudar a esta casita, era propiedad de la familia del Solar, ¿vale? El alquiler semanal les cuesta 3.750, tienen que pagar una fianza de 16.500 y el mobiliario tiene un valor de 76.625. Es un dineral, pero bueno, se lo pueden permitir, ¿vale? Las preciosas vistas que ofrece le levantan el ánimo a cualquiera. Aunque su exclusivo emplazamiento es razón suficiente para quedarse con esta deslumbrante suite, el loft superior y las ventanas del techo al suelo constituyen sin duda un atractivo añadido. Se lo pueden permitir con mobiliario, así que vamos a empezar ahí su nueva vida, ¿vale? Ahora nos vamos a ir con ellos, pero volvemos a Villa Gallina de la Bolsona. Vale, a ver, Mara. Ya estamos por aquí, ¿eh? Mara está harta, se ha enterado, obviamente, de que... Uy, están aquí dándoles de todo. Fuera, fuera de aquí todo el mundo. Mara sabe que Elliot y Nora se han casado, se han ido a vivir fuera. Y Abby, pues como es así ella... Abby, ven aquí, sentarse. Y Abby, como es así ella, es muy lista y lo tenía todo planeado. Así que... vamos a embarazo, familia, adopción, llamar a agencia de adopción para buscar familia anfitriona. Vamos a poner en adopción a los bebés y como tenemos dinero, podemos elegir a qué familia dárselo, ¿de acuerdo? Eso solo lo puede hacer la madre, ¿vale? Como veis, solo puede hacer la madre, pero a través de las manos de Abby, ¿me entendéis, verdad? Entonces, Mara, hija, ¿por qué te pones la mochila? Ponte tu atuendo salvaje. Ahí ese. Adoro, ¿eh? Venga, vamos. Esto es una decisión difícil para ella, pero bueno. Una decisión. ¿Debería Mara poner a su niño en adopción a través del programa de acogida SIM? Gratis, pero no permitirá que se elija la familia adoptiva o estar en contacto. O a través de la agencia de adopción del Mundo SIM, organización privada que permite elegir y estar en contacto con la familia adoptiva por una tarifa de 5.000 simoleones. Así que vamos a elegir la adopción del Mundo SIM. Vamos a elegir a un bebé y luego al otro. Vamos. Llamamos bajo la atenta mirada de Abby. Y se lo vamos a dar... Tenemos que elegir un SIM de la lista, que como veis lo podemos dar a cualquiera, hasta el papá de invierno. Le vamos a entregar a los bebés a Elliot, ¿vale? Hacer que otra familia adopte al niño, pues la familia de Elliot, ¿vale? Aunque no sé si yo busco aquí a Nora, la encontraré, supongo que sí, ¿no? Pero bueno, se los voy a dar a Elliot, que además es el padre legítimo, así que... El hijo de Mara, bueno, vamos a darle al otro bebé también. Venga, va. El hijo de Mara fue adoptado por la familia elegida por ella. Y dice Elliot, criaremos a este niño como si fuera nuestro, no te preocupes. Venga, va. Ahora vamos a mandar a Marcus, que Anya ya se ha ido con ellos. Así que Elliot, para allá que va también. Nos hemos gastado 10.000 simoleones, Vale, ya lo hemos hecho, de acuerdo. Así que las cunas, pues ya no nos hacen falta. Niño ido. Niño ido. Es realmente vergonzoso lo aliviado que se siente Mara al despedirse de sus hijos. También culpable, sí, y entristecido por el niño, pero sobre todo en secreto, vergonzosamente aliviado. Bueno, bastante duro para ella realmente, Bastante duro. Y ahora mismo se siente pues como se siente Mara después de haber hecho tal cosa, de dar en adopción a sus hijos. Dan adopción, realmente se la ha llevado el padre de la criatura con su hermana, que ahora es la madre real
de los bebés, ¿vale? Abby se ha salido con la suya, ¿vale? La historia ya tiene más sentido para vosotros, seguro, porque me habéis preguntado muchas veces. Vale, entonces, si los padres de Anya y Marcus vivían en la ciudad y tuvieron un accidente de avión, que eso ya vendrá, ¿cómo es posible? Bueno, pues aquí tenéis eso de cómo es posible todo por la mente maestra de Abby. Realmente Abby cree que esto es lo mejor para los bebés, que nazcan, bueno, crezcan fuera del ambiente del pueblo, de Mara y de todo el mundo, para que así toda la gente crea realmente que los bebés han sido de Nora y no de Mara, que es lo que ella quería. ¿Lo ha conseguido? Pues sí, lo ha conseguido. Siéntate, vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito. Ayudaré a arreglar mala relación con Nora. En plan, mira, tienes que ahora llevarte con tu hermana, ¿vale? Ella es la madre de tus hijos. Suena muy extraño, pero es así, ¿vale? Así que relax. Bueno, realmente Abby se siente muy satisfecha. Dice, tienes razón, tenemos que hablar en el próximo encuentro. No sé yo. Aunque Mara lo está dando vuelta porque ahora tiene a sus hijos, aunque no los quiera. No es que no los quiera decir, es que no quiero ni verlos. Es que realmente no quiere ser madre, no quiere ser madre. Pero bueno, y Connor ahí durmiendo, como que no quiere la cosa. Bueno, esto es un primer acercamiento. Pero Mara, pues no se siente a gusto tampoco aquí realmente, ¿vale? Así que, para acabar como Dios manda, la vas a decir que me cago en toda su santa estampa y punto. Madre, me tienes harta. Vete a cagar 3 meses. Hasta luego. Y te vas a dormir, querida. Mara es todavía una adolescente, ¿vale? Eso lo sabemos, lo tenemos muy claro. Le queda poco para crecer, pero es la menor, así que es lo que hay. Vente aquí y hazte un buen yiki yiki en solitario, que eso siempre ayuda a pensar mejor y más claro. ¡Puntos negros! ¡Oh, Dios mío! Pues ahora te pones una mascarilla. Y Mara siempre ha pensado que hay detrás de esta puerta bloqueada, que no podemos pasar nadie. ¿Qué hay? Sus padres desde bien pequeños les han dicho, esta puerta no se entra. Pero Mara sabe lo que hay, porque ha visto en varias ocasiones a sus padres entrar con mucho dinero y dejarlo ahí dentro. Entonces, Mara tiene en su mente mágica de auto-ñiqui-ñiqui realmente poder escapar de Villagallera de la Bolsona, de esta casa y del control de su madre. Y llevar una vida independiente y alejada de todo. ¿Vale? ¿Cómo puede hacer esto? Pues realmente entrando en la cámara y llevándose el dinero. Esto es muy difícil, ya os digo, y peligroso, porque podemos forzar a entrar y robar el dinero. Pero para ello lo tenemos que idear un plan. Viendo las estrellas, por Ñiqui Ñiqui en solitario. Tenemos que idear un plan de huida, de fuga, con el dinero de la familia. Eso es lo que Mara ahora mismo tiene en su mente para poder escapar de aquí, ¿vale? Pero para ello tiene que esperar un poco y pensarlo todo muy bien, cómo y de qué manera lo va a hacer, ¿vale? Así de fuerte están las cosas. Adopción, preguntar a la familia adoptiva si el niño sabe. Ah, que podemos preguntar a la familia adoptiva de nuestro hijo. Preguntar por las novedades. No vas a preguntar porque no te interesa de momento, querida. De momento no te interesa. Entonces lo que yo os digo es eso. ¿Qué opináis de lo que está pensando Mara hacer? Tengo aquí 2 gallinitis. ¿Aquí cuántas hay? 6 de 8. Pues ideal. Vamos a poner una aquí, otra más. Y hay 7. ¿Y aquí cuántas tenemos? 8 de 8. Eso está a tope. Vale, es que tengo otra gallina dorada por ahí. A ver, esto ya ha crecido. Y tenemos... ¡Uy! Tenemos una superventa muy jugosita por ahí. Vale. Por favor. Por favor. Voy a guardar. No te resetes, maldito jardín. Es que si se resetea, lo perdemos todo de nuevo. Y no estoy por la labor, ¿eh? Superventa de 38.186 simoleones. Let's go. Atentos. No se resetea. No se ha reseteado. Día de las nuevas habilidades. Uy, no calla. Vendí, ¿o no? Vale. Aquí hay otra superventa de 22.000. Superventa.
Puede ser que el problema también sea que esté en el exterior con nieve. Eso afecta a las cosechas. 22.000. Hemos hecho superventa bien. Ya tenemos 82.000 simoleones de nuevo, ¿eh? Vale. La cosecha no va mal. Menos mal. ¿Vale? Menos mal, también te lo digo. ¿Qué pasa aquí? Conversación molesta. Es que eso de que se resete tiene que ser por algo, ¿eh? Por cierto, ya se lo dije a Simgru Ruski y lo ha pasado al equipo para que, bueno, pues que lo solucionen cuanto antes. Y las setas gigantes también, que me dan 3.000 y pico. Y bueno, estamos ganando todavía bastante dinero. Madre mía, Pancho necesita un baño. Bueno, Mara, querida, esperemos que tu plan salga bien. Pero lo tienes que pensar mucho. Mucho, mucho, mucho. Y la alcaldesa, pues bueno, ahí está, ¿eh? Javi con lo suyo. Ahí está. Alcaldesísima del pueblo, siendo anciana también. No es un cargo vitalicio, así que se puede jubilar en cualquier momento. Cuando ella ya quiera dedicarse otra vez 100% a su casa, al campo y bueno. Pues Villagallina ha prosperado con ella, yo creo. Voy a irme a San Maisuno y vamos a visitar a los bebés para que crezcan, ¿vale? Y dejamos el episodio por ahí. Bueno, mijos, ya estamos por aquí con estas vistas. Está aquí Elliot. No te levantes, que se va a levantar a cambiar el pañal a uno de los bebés. Pero está adorando las vistas. No es para menos. Yo también lo haría, ¿vale? Con estas vistas que tiene aquí de la ciudad. Es que mira qué vistas tiene, ¿eh? Yo también haría esto, ¿vale? Bueno, la casita que tienen es esta. Está bastante bien. Tiene dos pisos. Es un dúplex bastante, bastante grande. Y mirad qué gigante su habitación. La de los peques, que están ahí lloriqueando, berreando. Y mirar. Bueno, Elliot se ha dejado barbita. Está súper sexy. Así con su barbita. Se ve más adulto, ¿verdad? Y Norita, que ya no es tan Norita. Aquí está. Con su nueva familia. Por cierto, me interesa ver cómo ha quedado el árbol genealógico. Y mirar, queda así de la siguiente manera. Nora, cónyuge de Elliot, tienen estos dos bebés, Anya y Marcus, ¿vale? Que aparecen como suyos porque obviamente los han adoptado, así tal cual. Luego el hermanita Iria de, madre mía, ¿Es una niña o es todavía una toddler? ¿Esa niña no crece o qué le sucede? Y luego está Mara, ¿vale? Que aparece sola, aunque realmente es la madre de los hijos de Nora y de Elliot. Muy fuerte, ¿eh? Interesante este movimiento, por así decirlo. Bueno, voy a crecer a los bebés. ¡Venga a crecer, niños! ¡Uy! Marcus. Venga, chiquitires. Ahí están, han crecido. Vamos a ponerle, como siempre, rasgos ahí aleatorios. Y Anya por ahí también, alborotadora y incansable. La define 100%. Bueno, mirad a Anya, qué mofletitos tiene. Me encanta, es tan graciosa. Aquí tenemos a Anya y a su hermano Marcus. Ahí está, con sus ojos verdes bonitos que tenía. Y bueno, pues hasta aquí, familia feliz. De momento, todo alegre y contento en este sitio, en este lugar. Aquí es donde van a intentar empezar una nueva vida. Aunque los que habéis visto nuevos comienzos, pues ya sabéis por dónde va el tema, ¿no? Ya os podéis intuir las cosas, me parece a mí. Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo episodio de Primeros Comienzos. Nos vemos en el siguiente. Y esto está llegando a casi su fin. Atención lo que os digo, porque las cosas se suceden, pasan rápido. Y Nuevos Comienzos está ya a la vuelta de la esquina, los sucesos me refiero. Además que Abby y Connor ya tienen una edad. Bueno, nada más que añadir, un besote muy grande, mijos. Gracias por verme una vez más y nos vemos en el siguiente videito. ¡Mua! Os quiero un montón. ¡Chao!